Ya se están colocando las primeras cámaras de vigilancia en el área cercana de Punta Langosta. El director de Seguridad Pública dijo que a raíz de los convenios ya mencionados entre el ayuntamiento y una empresa de telefonía, ya se tienen las cámaras de vigilancia, las cuales se irán colocando en puntos estratégicos de la isla. Uno de los compromisos que adquirió nuestro presidente municipal, el señor Juan Carlos González Hernández, comprometido con la seguridad de Cozumel, es precisamente el instalar en diversas partes de la ciudad cámaras de vigilancia que van a estar monitoreadas por 24 horas por elementos de la Dirección de Seguridad Pública que están siendo capacitados para tal fin, y vamos a tener el recurso de poder estar checando prácticamente toda la avenida Rafael Melgar, algunos parques y algunos puntos específicos de Cozumel, ¿no? Así es, sobre todo es importante el chequeo, ¿no?, de los parques, por ejemplo, el Andrés Quintana Roo, el Benito Juárez, la avenida Rafael Melgar, la entrada y salida de los muelles. La primera cámara que ya se instaló es precisamente en Punta Langosta, frente a Punta Langosta, para tener allá, tenemos allá un muelle de crucero que llega, y el monitoreo de toda esa área donde está algunos centros nocturnos. Domínguez Povedano dijo que personal capacitado de una empresa particular se encargará del mantenimiento de este equipo, el cual vendrá no solo a mantener la vigilancia a la isla de los delincuentes, sino también de los elementos de seguridad pública que tengan algún mal comportamiento, ya que se estarán grabando hasta 5 días continuos. Son lugares específicos para estar teniendo ese contacto directo con observando todo lo que esté sucediendo allá, y eso nos va a venir a no solamente a cuestiones de seguridad, sino también a conductas de nuestros propios elementos de tránsito, de la policía, que en algún momento dado no estén cumpliendo con su deber, se les va a estar checando y monitoreando, ¿no? Y también algunos servicios que se prestan al público, que hay algunos tipos de conductas que no son correctas, y bueno, se van a estar grabando precisamente, y el tiempo de almacenamiento es hasta por 4 o 5 días. Es una empresa de telefonía que son los que están dando este servicio. De hecho, prácticamente es una donación al municipio, y el municipio en un momento dado es el que va a meter el personal, pero todo va a ser a cargo de esta compañía, ¿no? El profesor David Domínguez mencionó que la información capturada por estas cámaras de vigilancia serán manejadas con discreción únicamente por el personal autorizado y fines que ayuden a la autoridad para resolver algún delito. Así es, realmente la información que se tenga es de manera privilegiada, ¿no? Y ahí va a haber un responsable de ese departamento. Y bueno, el personal que va a estar a cargo de esto, pues tiene que pasar todos los exámenes de confianza correspondientes. Así es. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.